En el 2008, la UAM publicó un libro sobre los diluvios de Luis Argudín. En el 2010, la obra que se reunió bajo este concepto se quiso mostrar en Tlaxcala. Sin embargo, no se concretó la exhibición. Es hasta ahora que llega al Museo de la Ciudad de México. La propuesta aquí es muy especial. Es la propuesta de la exhibición como una galería de arte del siglo XVIII o XIX. No, por eso las paredes están cubiertas con damasquino, con un papel tapiz muy especial, los cuadros están puestos para arriba, unos sobre otros. Si entras tú a esta sala y los cuadros se te vienen encima. Mi idea es que estos son los diluvios, te debe de diluviar el color, te debe de diluviar, te debe de llover encima la propuesta. La obra pictórica realizada por Luis Argudín a lo largo de 8 años muestra el interés del artista por la figura humana. Tiene que ver y conecta con cierto erotismo, ¿no? Está fincada totalmente en la presencia del cuerpo, en nuestra encarnación. Y lo que yo digo es que el diluvio es de donde venimos. El chiste es que se sienta aquí el poder de la pintura. Porque hoy en día en el arte contemporáneo, ahora, el arte se ha vuelto muy, puede ser para todos, ¿no? Pues, masivo, pero medio disneylandesco, o sea, no necesitas ya concentración, llegas y te pasan las cosas, ¿no? Aquí quiero de alguna manera que llegues y la pintura te haga que sientas algo. Noticias 22, Alberto Aranda.